Where the Pacific ends, the desert begins. There, at the south of Peru, the wind sneaks through the streets of peaceful villages. Isolated places that are home to endearing characters. In those lands, Raúl writes his verses. Yo pienso de lo que está pasando en el mundo y les escribo, pey. For Raúl, Coyungo is his place in the world. Cuando hablo sobre Coyungo, cuento su costumbre, su río que baja. Me encanta estar acá. A land that inspires him. Componer una décima es muy difícil. En la provincia de Nazca, que componemos décimas, solamente hay dos. Attracted by that inspiration, Roberto Palacios, an idol of Peru's national football team, has arrived in Coyungo. Hey, Chorri Palacios, bienvenido a mi tierra, soy Raúl Barrogelate. Raúl has a surprise in store for him. Que te he hecho la bienvenida en una cuarteta, no es una décima. Bienvenido, Chorri el amo, a la tierra de las hadas. Aquí todos anhelamos ver de nuevo tus jugadas. Somos hincha del cristal. La celeste es mi primor. Jueguen bien o jueguen mal, mi cristal es el mejor. ¡Bravo, Dios! Despite everything, life here isn't easy. And its people often face serious limitations, like lack of communications. Mi casa no agarraba el celular, agarraba nada más adentro en la cocina. Y si me llamaba mi familia de Lima, de allá que siempre se comunican conmigo, yo no podía recibir la llamada. Así es que yo compré un celular y lo di aquí a la señora que me da la pensión. Me avisaba que me han llamado mi familia de Lima, de allá. But everything will change for Raúl. Te Conectamos Perú has arrived in Coyungo. Coyungo fue la primera antena que se levantó del proyecto IMR, no para la empresa, sino para todo el Perú. And all its people will have access to 3G connectivity as never before. Y yo voy a tener que reclamar mi celular porque ya se escucha en todos los cuartos. ¿Y vas a poderte comunicar con tus hermanos? También. ¿Cuántas hermanas tienes en Lima? Yo tengo seis. Because being connected means being closer to everybody. De vez en cuando me ven, dicen el YouTube, eso. Ajá. Mis sobrinos que están en Lima, Tito Sello, dicen, ahí está mi tío, está echando su décima, dice. ¿Eres más famoso que el Chorri? ¿Ah? Bueno, para mi familia, capaz. Para mi familia, capaz, sí. Esta gente está súper ilusionada, contenta, se nota en su rostro y eso para mí es importante, ¿no? Porque después de haber estado tanto tiempo aislado, ahora se sienten más cerca y más peruanos. Es un gran beneficio, ¿no? Hay muchas partes, especialmente la historia para el negocio, otras partes para poderse desenvolver educativamente, ¿no? Y salir hacia adelante. O sea, ese es un progreso también para el pueblo, que ya pueden llamar, escuchar de donde estén. No matter the distance or the difficulties, we'll continue connecting Peru. Te Conectamos Perú.